Mi nombre es Andrela y así comienza el programa de hoy. Sí, chicos, soy más rubiecita, nada, como lo que fui a México, se me aclaró un poquito el pelo. Estamos con dos amigas de United States. ¿Cómo están? Bien. ¿De dónde, qué parte de Estados Unidos? Soy de Colorado. Sí, Colorada, de Colorado. Me encantó. ¿Y vos? Yo soy de Minnesota. Minnesota. ¿Qué hay en Minnesota que hay que conocer así distinto, original, increíble? Hay muchos lagos. ¿Lagos? Muchos lagos. ¿Lagos? ¿Y vas a pescar? Sí, exacto. ¿Sabes pescar? Sí. ¿Sabes pescar? ¿Sabes jugar? ¿Quieres jugar? Bueno, ¿quieren jugar y se quieren ganar un tour por las bodegas de Mendoza? ¡Bravo! ¡El juego de turista se lo da! Llegó el sombrero del amor, el sombrero de la juventud. Este sombrero tiene magia. Le doy tres opciones a vos, pero antes quiero saber qué hay para conocer en Colorado. Tenemos muchas montañas, como acá, pero las montañas son distintas porque Colorado no es un desierto. Entonces, sí, tenemos mucha nieve, muchos lugares para esquiar. Bueno, chicas, vamos a jugar a ver quién gana. Nombres. ¿Nombre? Taylor. ¿Taylor? Sí. ¿Y nombre? Emily. Emily. They're going to play. Y háganse un choque los cinco. ¿Qué vamos ustedes? A hacer? Así, un choque los cinco. Oh. Ya. Comienza. ¿Estás nerviosa? Sí. Sí, ¿estás nerviosa? Demostrame sí. El nerviosismo en tu cuerpo. Ah, no sé. Muy bien, mi amor. Muy bien. Un aplauso para ese nerviosismo. Uno, dos, tres. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Último. Y uno, dos, tres. Oh, oh my God. Por Dios, no se la pica. No. Traeme los premios que se han ganado las chicas porque se han ganado. Mirá qué lindas que son, mi vida. Igual, como somos así, les damos una a cada una y se van a recorrer las bodegas mendocinas. ¡Bravo! ¿Les gustó? ¡Bravo! Yo estuve en Juegos de Turismo. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida. Una rosarina en Mendoza, por favor, bienvenida. Bienvenida, Rosario. ¿Cuándo llegaste? ¿Estás con la valijota? Estoy con la valija, vine a una feria de turismo y nada, ahora me voy. ¿Te estás yendo ya? Sí. ¿Cuánto estuviste en Mendoza? Dos días. ¿Te encantó? Fue express. Sí, me Express. Encanta. ¿Conociste? Es una ciudad que me vendría a vivir, me encanta. ¿Se vendría a vivir? Listo. De acá me parece que vos te vas a llevar un vino. No sé por qué lo siento, lo presiento en el corazón. Buenísimo sería. ¿Cómo es tu nombre? Macarena. Maca, me encanta tu cabellera. Bueno, gracias. Te digo, sí, si no tenés ahí, drama. Me bañé la mañana, salí todo el trabajo a la feria, así que fue todo. Estás divina, muy, te muy digo. Rápido. Por ahí te llevas un Malbec. ¿Sí te animás a jugar con nosotros en Juego de Turista? Pero antes quiero saber que me cuentes algo de Rosario. Rosario es hermoso, tienen que venir a conocerlo. Tenemos el río enfrente de las islas de Entre Ríos. Está muy bueno, pueden hacer kitesurf, si no, ir cruzar con el kayak, hacer un poco de deporte, no sé, usar la bici, andar por la ciudad, un poco de todo. Maca probó un Sauvignon Blanc, pero no se quiere ir sin probar el Malbec, así que se anima a jugar al corchito embocador. Uno. Vamos a ver. Dos, tres. ¡Vamos! Bueno, no me sale, dice. Da la tonta. Soy buena, pero... ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! Le
Le pedí tres. Le pedí tres. Y ya. Muy bien. Un recuerdo de The Vines para vos. Un Malbec que te llevas para Rosario. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Una genia, chicos. Nunca, nunca. Esto nunca, nunca se dice. ¿Tú eres mi primer humano? ¿Al revés? Muy bien, te voy a entregar unas estrellas. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana. ¿Y sos una muñeca? Una muñeca de porcelana, represento, sí. ¿Cómo se llama el arte? Estatuismo. Uh-huh. Y me imagino que tienen que tener un trabajo importante del cuerpo, ¿no? Antes de empezar a trabajar uno en la vía pública tiene un entrenamiento de resistencia, porque no es fácil. Claro. Duele mucho el cuerpo a veces, los tendones, los músculos. ¿Y alguna cosita que te haya pasado con alguna nena o algún nene que te hayan dicho algo o que se hayan emocionado, no sé? A veces las abuelitas, ay, me hacían acordar a mi muñeca, mi primera muñeca. Eso sí. Qué lindo. Las nenas por ahí sí, les encanta. Y tengo nenas puntuales que les gusta y son como mis fans y se vienen todos los días. Y no me importa que no me colaboren, pero vienen y me abrazan y ya se quedan tranquilas y yo les doy las estrellitas y se van y sacan fotos conmigo. Me encantó, Estrella. Muchas gracias. Un abrazo. Dale. Divina. Gracias. Eslovaquia. Slovakia, you're sisters. Yes. Yes. You have great eyes, I have to say. Thank you. Very good. Slovakia is so far away from here. It is, yeah. Yes. Why Mendoza? Why did you choose Mendoza? Because of the wines. Yes. But we didn't taste them. Yes. You didn't. You arrived today? Yes. Yeah. Just arrived. And how long are you staying? For 2 days. 2 days? Two. Yeah. Three. Yeah. And then you continue traveling by Argentina? Or No. Santiago de Chile, Bolivia, Peru, and so on. Great. Yeah. Czechoslovakia. No, Eslovakia. No, it's Slovakia. Yeah. Separated in 1993, so. Ah. Yeah. Dato histórico, chico. 25 years ago. Very long fresh. Long time. Tell me something about Slovakia. It's quite different from Mendoza, isn't it? We have like high mountains also. Yes. In summer it's the same. Mm-hmm. Yeah, hot. It's much smaller country than Argentina. Uh-huh. 500 kilometers long. But very, very, very beautiful. Uh-huh. Yeah. We have different like season. Now we have the winter. So yes. We have like spring and it's great because there's like 0 degree and now we have 30. My God. And there are like festivals or something that it's known about? Yes. There are lots of festivals and also European known. So it's called Pohoda. 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 Uh-huh. And yeah, that's famous. But it's a musical festival? Yes, musical. Three days festival. So amazing. There are musicians from all of the world. Yeah. So, uh-huh. Yeah, it's very famous also in Europe. And in geography, it has mountains. Yes. Some flats, but mostly mountains. Mountains. Yeah. Okay. It's much more diversity than in Argentina because it's small. Uh-huh. But every few kilometers you can see some other countryside. So it's wonderful. Very, very beautiful. Yes. And place that you recommend me to go in Slovakia if I go? Everywhere. So you don't want to play a winner wine? No, we don't want to play. Okay. Thank you. I need to dry and drink enough. Okay. Thank okay, you. Thank you.
Se ganaron un minazo, chicos. Me encantó. Chicos, ¿les puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Siempre están acá? Sí. ¿Todos los días? Casi todos los días. ¿A qué hora se los viene a ver? A las 7 de la tarde. A las 7. 6:30, 7. ¿Cómo se llaman? Ilacha Stropajowski Project. Me encantó. ¿Cómo es tu nombre? ¿El mío? Sí. Elso. ¿Y eso es un clarinete? Ajá. Bien. ¿Nos haces alguna cosita de clarinete? Ahí va. ¿Nombre? Ignacio. ¿Ignacio? Giorgio. ¿Nombre? Bruno. Bien. ¿Y aparte tenés la pandereta? Ajá, la pandereta. Haces un doble comando. Tomando. ¿Qué se hace? A ver cómo suena. ¡Bravo, carajo! ¿Quieren una todos juntos? ¡Sí! ¡Un grito más fuerte, un sí! ¡Sí! Divino, divino, se manda. De acá de Mendoza. Ah, bueno, no es turista, pero es divina. Hi. Hi. Where are you from? France. France? Yes. Wow. Okay, yo miro. Dime. ¿Qué parte de Francia? Del centro. Cerca de Lyon, ¿conoces? Ajá. Sí. Sí, okay. Fui de Barcelona a París y pasé por Lyon, me encantó. Ah, te encantó, ok. Sí. So, yo estoy cerca de Lyon, Saint-Étienne. Quizás que conoces lo vi por en el map. Fútbol. Quizás que. Saint-Étienne. Yo vivo en un pueblito, hay como cero montañas, pequeñas montañas. Ah, pues sí. Pequeña volcano. Ajá. Bueno, que volcán. Son lindas. Si no, Lyon es una ciudad linda, como París, pero diferente. Pero ciudad. Ciudad, así, sí, a mí no me gusta ciudad. Uh-huh. Y cerca también hay Ardèche, ajá, que es muy lindo porque hay un río, puede hacer kayak, rafting, bueno, todo esto. Bueno. ¿Y por cómo llegaste a Mendoza de tan lejos? Porque me gusta viajar y Argentina, todo eso. Quiero ir en el sur, ajá, y me encantan las montañas, aquí hay mucho. Pues, por eso. Genial. Yo creo, ¿sabes qué me encantaría? Jugar con vos. Dime, ¿cómo te llamas? Adeline. ¡Qué divino nombre! Adolín. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a jugar porque vos, ¿has probado el vino mendocino? ¿Perdón? El vino mendocino. No, quiero probar el, ¿cómo se llama? Malbec, ¿no? El Malbec. Sí. Pero, ¿qué mejor que probar un solo vino irte a recorrer las bodegas de Mendoza? Te encantaría. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos entonces a jugar para que Adolín se gane una recorrida por las bodegas mendocinas. Adolín se anima a jugar para recorrerse las bodegas de Mendoza en Juego de Turistas. Mírala cómo se ríe, qué divina. Qué divina, ¿no? Vamos. Vamos con el primer corcho. 1, 2, 3. Las tres tienen que estar. Entró. ¡Muy bien! ¡Genia! ¡Genia total! ¡Genia total! ¡Sagram
te da la recorrida por todas las bodegas de Mendoza. ¿Sí? Si me querés invitar, yo voy, ¿eh? Pues yo puedo invitar. Te invito. ¿Vamos? Te invito. Vamos. Juntos. Ahora, ahora, ahora. Decime que es fundamental que tenga, tener en la mochila un escalador. Alguien que se va a ir de viaje 4 meses. ¿Qué no puede faltar? Que no puede faltar... pienso... cosas para el frío, porque quiero ir a la montaña. Claro, eso. Abrigo. Y para mí, yo tengo mi crema, porque si no, no puedo vivir. Muy bien. Diré lo que vos decís, toda esta mochilota gigante es la crema y un buen saquito. Eso es. Yo estuve en el juego de turistas. ¡Muy bien! Hola. Hola. ¿De dónde sos? De México. ¡Ay, qué bien! Por favor, ya, dame 5. ¿Por qué? Estoy llegando... ¿Ustedes también son de...? Vengan, chicas, por favor, que son todas lindas. ¿De qué parte de México sos? Yo soy de Jalisco. Tierra de mariachi, tequila y mujeres muy guapas. ¡Ay, qué buena onda! ¿Cómo te llamas? Octavio, tú sabes. Octavio. ¿Y por qué elegiste Mendoza? Porque es una ciudad muy importante a nivel mundial en lo que es, se refiere a vinos. Sí. La escuela en la que estudio es de las más importantes a nivel internacional. Me encantó la currícula. Y aparte, estar en el corazón de donde se hace toda la situación de los vinos, los fermentos, las bodegas, las uvas. Es muy interesante, muy hermoso el poder ir a las bodegas, estar junto con los viñedos y la montaña. Quiero que juegues y te ganes un tour por varias bodegas de Mendoza. ¿Querés? No sé, me la pones difícil. México ha llegado a Mendoza y yo quiero saber más, porque me quedé con toda la curiosidad de saber de Jalisco. Muy bien. Contame todo. Bueno, Jalisco es la segunda ciudad, bueno, Guadalajara es la segunda ciudad que se formó. Fue la Nueva Galicia después de fundarse DF, entonces es la segunda ciudad más antigua. Sí. Tiene tradiciones muy antiguas, de ahí se desprende lo que es el mariachi. Y Jalisco en realidad es el embajador de México en el mundo. Cuando fuera de México se empieza a hablar de la cultura mexicana, se te remite al traje de charro, que es el tradicional de la ciudad, y el mariachi. El son de la negra y el jarabe tapatío, que son las principales canciones de mariachi, son las que se conoce como el segundo himno nacional de México. Porque son las que son reconocidas a nivel internacional y también tienen la particularidad de enaltecer y efervecer la sangre de cualquier mexicano, sobre todo fuera de sus tierras. Me encantó, pero me encantó, me enamoró, quiero ir a Jalisco. Bueno, México tiene la particularidad que tiene un contraste muy importante de climas y geografía. Uh-huh. O sea, por ejemplo, mi estado tiene desde coníferas, bosques de coníferas, a una altura considerable. ¿Y Jalisco es que es más bien desierto? No, es Mesoamérica, entonces tiene muchas partes verdes, tiene también un poco de llanos, que en los llanos es donde se siembra el agave. Ajá, para el tequila. Y también tiene sus playas, tiene lagos importantes y colinda con una serie de estados importantes a su periferia y tiene una muy buena costa. Genial. ¿Recomendamos tequila? Bueno, hay uno que es artesanal, que se hace solamente para el 16 de septiembre, que son las fiestas patrias, se llama Maestro Tequilero. Viene en 4 presentaciones. Blanco, que es sin contacto con madera. Reposado, que tiene entre 6 y 9 meses en contacto con madera. Añejo, que es entre 3 y 5 años. El tequila cristal, que es un tequila añejo, pero está filtrado por un filtro microscópico que hace que salga completamente blanco. Entonces tiene los aromas y el cuerpo de un tequila añejo, pero tiene el color completamente transparente. Claro. Es una novedad que se está empezando a hacer desde un par de años en México. Qué lindo que es este personaje. Chicos, vamos a jugar a un juego que es complicado, que es heavy, que es fuerte. Y van a competir entre ustedes, que eran amigos, pero después de esto, no sé cómo va a terminar. Permiso. ¡Posiciones de juego, amigo! ¡Qué divino personaje! ¿Están nerviosos? No. ¿Qué es eso? ¡Qué capo! ¿Qué es eso? ¿Nombre? Anabela. Micaela y Octavio se atreven a jugar al banderín pasado por debajo. Comienza en el aire. Tiempo ya. ¡Qué bueno se ve de acá, por Dios! Otra vez, más bajito, a ver quién va a ser el primero que renuncie. Acción. No me hagan la trampa, chicos. Ella se le está bancando. Ella se le está bancando. A ver, Isabela. Más abajo, Isabela. 1, 2, 3. ¡Isabela! ¡Isabela la ganadora! ¡Anabela!
Anabela ganó. Anabela Fucsia, Juego de Turistas, se ganó todos los premios juntos. Pero como somos buenísimos, se van a ir los tres de gira por las bodegas con Sagrab, que los lleva una para cada uno. Las excursiones por las bodegas, ¿les gusta? Digo, están caminando por la peatonal y de repente te agarran y te ganas una gira por bodegas. Está divino. Estudia el sommelier. Divino. Dame cinco. ¡Yo estuve en Juego de Turistas! Chicos, siempre amé el hula hula. O sea, además tengo muchas capacidades con el hula hula. Ponele. ¿Usted por qué trae el hula hula? Porque hago hula hula. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Y vos? Mauricio. Laura, ¿de dónde son? De acá. ¿De acá? ¿De qué parte? De ciudad. De ciudad. Sí. ¿Me mostrás algo del hula hula? Sí. ¡Grande, genia! ¡Un aplauso! Es redondo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para...? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es esto? Perdón. Esto es un programa que se llama Juego de Turistas. ¿Juego de Turistas? Sí. Pero no somos turistas. No, pero ¿qué pasa? Atraes... eso está divino. Entonces los quiero en el programa porque son muy lindos los dos, aparte de verde. Muy barato. Estamos combinados, ¿no? Claro, están combinados. Se vinieron para... Bueno. Y salen los miércoles a las 22:05 y después de acá a la fama los dos. Pero nosotros no, tenemos menos... Menos hula hula. Pero el hula hula, ¿me lo podés explicar cómo es la técnica del hula hula? No. Solo la técnica. Así como para decir, uno agarra un hula hula y qué tiene que hacer. ¿Qué? ¡Dale! ¡Qué fuerte! ¡Dale, che! ¿Cómo es? A ver, decime, dame. ¿Es así? ¿Te lo pones así o qué? Enseñame. Enseñame. No es así. ¿Cómo es, chicos? Bailar, a ver, mostrame. Lo queremos ver una vez. Obvio, imagínate yo, un desastre. ¡Ah, se la rebanca! ¡Me encantó! Genial. Y el tema es mover la cintura, ¿no? Esa es la clave. Con movimiento. ¿Y vos también lo haces el hula hula? Pero, ¿ahí? Pero no, pero yo tengo pánico escénico, así que... Bien, bueno, muchas gracias, chicos. Me gustó lo de la técnica. Chao, un besote. Un besote les doy. Bueno. Chao.